La Secretaría de Salud declara que el cáncer en menores de edad es una causa importante de muertes en México. Francisca López Alvarado, coordinadora del Programa de Atención a la Salud de la Infancia y la Adolescencia de la Jurisdicción número 6, comenta que es más común que esta enfermedad se presente entre los 10 y 19 años. Declara que es importante la detección a tiempo, por lo que además de ofrecer información a los padres de familia en los centros de salud, se está capacitando a los maestros en escuelas para saber detectar los síntomas. No solamente hacer la capacitación a los servidores de salud o en las instancias, sino también donde pasan los niños más tiempo, que son las escuelas. Y se están capacitando también a los maestros para que ellos también puedan detectar uno de los signos o síntomas dentro de estos problemas en los niños. Dentro de los síntomas que se pueden manifestar son dolor de cabeza, cansancio irregular, dolor de huesos y articulaciones, crecimiento de abdomen, fiebre sin motivo, moretones frecuentes, bolitas en el cuerpo, sangrado anormal y pérdida de equilibrio. Una vez detectado algún signo, es importante acudir al Hospital General para su evaluación. Y el médico lo valora, lo explora y se manda inmediatamente a Hermosillo. No importa, puede no llevar ni la hoja de referencia y el niño se va directamente a nivel estatal al hospital infantil, y de hecho es en el llega con los oncólogos a la hora que él llegue y lo pasan y empiezan a estudiar al niño. Si todo está bien, no tiene ningún problema, se regresa y se está vigilando, y en caso de que llevara algún problema de lo que ya lo estudiaron los oncólogos y eso, ya se queda el niño iniciando tratamiento ahí en el hospital infantil en Hermosillo. Hay varios tipos de cáncer. Los más frecuentes en la adolescencia son leucemia, linfomas, tumores de células germinales, tumores del sistema nervioso central y tumores de hueso. López Alvarado comenta que los hábitos alimenticios actuales son en gran parte la causa de inicio de estas enfermedades. Declara que la atención y el tratamiento para cualquier tipo de cáncer atendido en el Hospital General es totalmente gratuito, independientemente de que estén o no afiliados al Seguro Popular, ya que el objetivo del sector salud es disminuir el índice de mortalidad. Iván Mesa, Mega Noticias.